El día de hoy les traemos la revisión del nuevo live de Walkure. Esta es la versión de lujo, la cual nos trae el día 1 y 2 del live de Walkure Nunca Te Traiciona en el Yokohama Arena. Este live es muy especial para mí. Fue una... ¿cómo lo podríamos manejar? Una odisea el poder asistir a él, ya que conseguir los boletos fue muy complicado, uno, y dos, fue demasiado caro. Este Blu-ray es traído por la marca Flying Dogs, el perrito volador, que como todos sabemos es una filial de lo que es RCA Victor, y coincide mucho con el 10º aniversario de la franquicia o de la subdivisión de la marca de RCA, y la verdad es genial. Como un extra, este trae una especie de folder, como, sí, un folder, vamos a llamarlo así, de un tamaño que será como media carta, en el cual se repite esta bonita portada. Como siempre, las portadas están diseñadas por nuestra querida Chisa Sato, y la verdad es genial. En este trabajo podemos ver lo que son el set list de los dos días, del día 1 y del día 2. En el día 1 tuvimos la asistencia de Main en su rol de Sherry, y el día 2 tuvimos a Megumi en su rol de Ranka. Aquí podemos ver que el Blu-ray trae lo que es un mini book de fotos del mismo live. Aquí podemos ver la ilustración. Me encanta el trabajo que hace Chisa Sato en las ilustraciones para Macros Delta, la verdad es genial. Aquí podemos ver un poco de este photobook. Es muy pequeño, la verdad, les digo, también es, ¿qué será? Media carta. De hecho, casi siempre Flying Dogs, sus Blu-ray box son muy pequeños. Como han visto en videos anteriores del canal, Flying Dogs siempre se caracteriza por entregarte un producto sencillo y fácil de almacenar, ya que otras productoras como Lantis, ¿cómo se llama esta otra? Pony Canyon, te entregan luego pinches Blu-ray box que se ven muy mamalones, gigantes, pero cuando ya los tienes que acomodar es muy complicado. Esta foto me encanta, podemos ver a las cinco chicas de Walkure, y la verdad se ven genial. Tomemos en cuenta que al momento, esta es la estampa que les digo conmemorativa del 10º aniversario. Algunas versiones traían una en color dorado. Yo, de las tres que compré, todas me tocaron en rojo. Fue una mamada, pero bueno, suele suceder. Aquí podemos ver un poco de publicidad de la película. De hecho, ahorita en muchos de los sitios está agotada, solo la puedes encontrar en Amazon. Y aquí vemos también las Plan Max, las nuevas versiones tanto de Kairos como de Siegfried en su versión de Chicas Kawaii. Aquí la invitación para que asistas al concierto de los 10 años, donde va a estar Walkure, Aquino with the Blessed Four, Alien Project, etc. Aquí podemos ver otro ticket donde nos dice: compra el CD de Minoringo, Yuna, Kyoko y de Naobu. Es curioso, ya solamente Nozomi falta porque tenga un CD, pero podría ser más adelante. El BF 1J, ese lo quiere en su marca Chogokin. Aquí hay otras excuses que van a salir de Ranka, y claro, la publicidad del juego de Macros de Uta. Aquí podemos ver ya el setlist de los dos días, y estas son las fotos que les digo: día 1 Main, y día 2 tenemos a Megumi, y otras pequeñas fotos de Walkure. ¿Cómo fue el live? El live fue genial, la verdad, me encantó. Y la verdad, ahora que veo el Blu-ray, puedo ver cosas que en su momento pasaron por alto. Y he de tener en cuenta que tanto el 2017 como el 2018 fueron años que empecé viendo o con conciertos de Walkure, y eso cambió completamente mi ánimo y mi manera de ser ese año. Ahora, para el Macros Crossover de junio, puta, no sé cómo le voy a hacer o cuánto dinero tenga que gastar, pero voy a conseguir esos boletos. Quiero ver a Minoringo cantando con Naked Basara, eso es genial. Y algo que me encantó de este Blu-ray es que por fin vemos, hay un precedente de cómo Main tiene, pues, tiene su voz, pero en este caso Yuna y Minori la superan juntas. Y por fin vemos cómo realmente se le da un poco más de crédito a Megumi, en el caso de que siempre la voz de Main la opacó, pero en este concierto nos damos cuenta que es al revés. Cuando pones voces con mejores talentos o con más herramientas, la voz de Main queda en segundo plano, un complementario. Todo lo que a mí no me gustó personalmente, musicalmente hablando, de Frontier, aquí se solucionó con eso y es genial. Bueno, estén al pendiente de más videos y hasta luego. ¿Qué tal? El día de hoy les traemos la revisión del nuevo live de Walkure.